Festejo Charrotaurinos, el patronato de los festejos charrotaurinos, la Fundación Azteca. Y bueno, nos congratulamos en poder anunciar el que próximamente tenemos la presentación de la Orquesta Esperanza Azteca, donde se presentará en el marco todavía de las instalaciones de nuestra Plaza de Toros, en donde pues nos da mucho gusto que esto se desarrolle en un escenario pues que por primera vez va a ser usado para una orquesta de esta magnitud, y además con los talentos tan jóvenes que van a representarnos ese día haciendo lo que es el coro, porque ella me decía que ella es del coro, y luego aquí estos jovencitos músicos, ¿verdad?, que tengo alrededor, y que esto pues nos da mucha alegría. De nuestra parte, pues estamos considerando hacer la invitación a diferentes escuelas del municipio para que se den cita y tengamos un lleno total en la Plaza de Toros. Los pormenores, sí, quisiera que me apoyaran para dar a conocer cómo va a estar en el día, y que ello pues resulte de más información para quienes están escuchándonos y viéndonos. Le concedo el uso de la palabra. Muy bien. Bueno, muy buenos días. Me complace de igual manera poderles comentar que es un excelente programa que se ha desarrollado durante aproximadamente un año con estos chicos que no sabían nada de música, y gracias a este proyecto que la Fundación Azteca, que se llama Tocando Vidas, ha tenido a bien a instalarse aquí en la ciudad de Colima. El programa va a estar maravilloso, es el programa que tendremos de debut, que vamos a compartir para las personas propiamente de esta ciudad, de Villa de Álvarez. Y además, como antes lo comentó el señor presidente, en este excelente recinto, que es la Petatera, considerado dentro del mundo como una obra arquitectónica manual, de la cual pues se da cita no solamente los colimenses, villalarenses, sino gente de toda la República, a poder disfrutar de este gran evento que se realiza. En ese sentido, pues agradecemos mucho el apoyo, señor presidente. Y bueno, pues el programa va a estar conformado por obras de Samuel Siman, que es el himno Esperanza Azteca, el himno de la fundas de este proyecto. Escucharemos de Carmina Burana, de Richard Meyer, Terranova, un concierto para violonchelo y orquesta, que es de Antonio Vivaldi. Nos vamos a estrenar con un chico que tiene 11 años, se llama César Díaz Ventura, quien será el intérprete. Y comento, los chicos que están dentro de este proyecto, ellos no habían jamás tocado instrumentos musicales, y muchos cantado. Entonces vamos a escuchar a este talentoso chico de la orquesta. Vamos a escuchar también de Tchaikovsky la Marcha Eslava, junto con el coro, dos valses famosos de Strauss, uno se llama Los Patinadores y El Danubio Azul, una obra rusa se llama Son de Volga, una obra de Engelbert Humperdinck que se llama Evening Prayer, Pompa y Circunstancia de Elgar, El Aleluya de Georg Friedrich Händel, y concluiremos nuestro programa con una obra de Beethoven, Extractos de la Novena Sinfonía. Ese es el programa que vamos a realizar. Es un programa que comprende 11 piezas, obviamente. Tenemos el resguardo para hacer un encore, y sabemos que la gente lo pedirá, debido a que pues es una orquesta que ha desarrollado un excelente trabajo de acuerdo a las formas de trabajo que se tienen dentro de este gran proyecto, que en esta ocasión se están celebrando 10 años a nivel nacional de haber arrancado el proyecto de Esperanza Azteca. Muchas gracias. Una pregunta, miren, este evento es gratuito, este evento en el cual pues se presenta la Orquesta Esperanza Azteca,
pues nos llena de mucho júbilo, porque además, o sea, esto no tiene un costo para las personas. Así de que todos están invitados, los de nuestro estado y fuera de nuestro estado, vengan a la pelotera, pues, próximamente también ya será retirada del lugar. Cada uno de los tabladeros pues iniciará el desmonte de la misma plaza de toros, y por lo tanto, pues como es una joya arquitectónica, como se mencionaba aquí, es efímera, que ahorita la encontramos y al rato ya no está, bueno, también a estar en el momento pues que todavía la podemos apreciar, así que están cordialmente invitados. ¿El día y la hora del concierto? El día es el día 29 de marzo. Así es, a las 7 de la tarde. 7 de la tarde van a iniciar ya con la presentación. Así es, de este concierto, a partir de las 7 de la tarde. Démonos cita un poco antes para agarrar los primeros y mejores lugares, así es de que están cordialmente invitados y los esperamos desde las 6 de la tarde. Hay mucho por ver todavía ahí en la Plaza de Toros. ¿A qué hora se va a abrir al público el acceso, va a ser abierto el acceso a la petatera? Del turno vespertino va a estar abierta desde las 4 de la tarde. ¿Cuántos artistas van a estar en escena? Tenemos 264 chicos que conforman, me refiero niños y jóvenes, que conforman la orquesta y el coro. Son dos disciplinas diferentes, la parte instrumental y la parte coral. Entonces tendremos chicos que forman la orquesta en el estado de Colima, pocos que vienen, algunos de Manzanillo, que también conforman la orquesta, también del municipio aquí cercano de Tuxpan y algunos municipios más. ¿Algún artista va a estar invitado, alguna soprano para acompañarlos? La parte coral la va a realizar totalmente el coro. Generaremos posteriormente actividades donde queremos también involucrar a la gente por medio de la orquesta, para que participe como solista también. En un futuro ya lo tendremos. Y bueno, quiero aprovechar también este momento para agradecer al licenciado Miguel Montes, quien ha sido uno de los gestores para realizar este proyecto, en este proyecto que se realiza cada año de Villalvarense por Tradición, el cual tenemos aquí presentes. Muchas gracias, licenciado Miguel Montes. Pues muy importante dar los créditos a quienes lo merecen, ¿verdad? Y sí, se me estaba pasando, qué bueno que lo mencionaron. Villalvarense por Tradición, siempre presentes aquí, con Miguel Montes, con los integrantes de esta asociación civil. ¿Son niños de primaria? Aproximadamente los chicos están entre los 7 años, que comprende, por supuesto, la etapa de la primaria. Algunos de secundaria y algunos muy pocos de la preparatoria, de nivel preparatoria. El programa está estipulado en estas edades a partir de los 7 años a los 17 años. Y bueno, se deja un margen también para los chicos que pertenecen a la orquesta desde un inicio a estar un tiempo más, ¿no? Muy importante dentro del programa saber que pues, la educación musical se ofrece a los chicos desde pequeños, ¿no? Y pues los resultados pues han sido óptimos, y gracias a ello pues tendremos un excelente programa para este concierto que se realizará dentro de la petatera. ¿Dónde obtienen sus aprendizajes? Bueno, dentro del programa somos un grupo de maestros especializados en cada uno de los instrumentos. Tenemos el violín, tenemos la viola, que es el instrumento que él porta. Este es como un violín, pero un poco más grande, el violonchelo, el contrabajo, que cada maestro realiza su actividad personal. Dentro de la sección de cuerdas, pues estos son los 5 instrumentos, ¿sí? Violín primero, violín segundo, viola, violonchelo y contrabajo. En la sección que llamamos nosotros de madera, tenemos la flauta, que es el instrumento que porta ahora Fernanda, que nos acompaña. Tenemos el oboe, el clarinete y el fagot. Y cada uno igual tiene su maestro especializado. Posteriormente están los instrumentos de metales, en los cuales contamos con trompeta, corno francés, trombones y tubas.
la sección de percusión, que consta también de varios instrumentos, timbales, y tenemos aquí a Joshua, ahí con sus baquetas que lo representan, y la otra sección, que es la sección de coro, a quien tenemos aquí a la compañerita, que nos acompaña, y bueno, son todas las secciones que se manejan, y aparte la parte administrativa, de cual está encargada la licenciada Asbel Rebeca Frausto. Este es el equipo que conforma un equipo grande, maravilloso, profesional, que ha desarrollado durante más de un año este trabajo de crecimiento y aportación para que los chicos, además de sus estudios de escuela primaria, se den cita todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 8 de la noche, al aprendizaje del instrumento y al ensayo de repertorio dentro de esta orquesta sinfónica y coro. ¿El coro tiene un año de integración? Por igual, el proyecto arrancó en la misma fecha, entonces llevamos aproximadamente, tanto con orquesta como coro, con un poco más de un año y unos meses, apenas unos meses de haber sido conformado. ¿Cuántos maestros especializados están ahí? Tenemos 15 maestros especializados y en la parte administrativa, dos personas que están organizando y administrando pues la parte de, que tiene que ver con partituras, con todo lo de los chicos, permisos, justificantes, llevar las listas de asistencia y bueno, todo lo que confiere a la parte administrativa, ¿no? Ahora para el debut, pues todo lo que tiene que ver con su uniforme, con sus atuendos y bueno, pues eso es una labor bastante amplia la que desarrollan tanto en la parte administrativa quienes están ahí, como nosotros en la dirección, en la parte del desarrollo artístico de la orquesta y coro. ¿Es su primera presentación en este tipo de escenarios? Sí, la orquesta se está estrenando. La orquesta hace su debut un día anterior y al día siguiente tenemos este gran concierto para albergar a toda la ciudad de Colima y pues gracias a estos apoyos que tanto en la presidencia municipal, como lo comentamos, como en el programa de Villavalense por Tradición, se han gestionado para que todos puedan disfrutar de la actividad que se realiza aquí en Colima, con gente de Colima. ¿Tienen invitados especiales a este mismo concierto? Hay invitados dentro del estado, ¿no? O sea, me refiero a la gente que ha participado cercana a la orquesta, ¿no? Entonces ahí ellos nos acompañarán, por supuesto esperamos contar con todos ustedes dentro de este concierto, a la población en general, le hacemos la invitación para que pueda disfrutar de esto que se hace aquí en Colima. ¿Cuántos conforman la Orquesta Esperanza Azteca? La orquesta y el coro son 274 personas, de las cuales aproximadamente 116 forman parte de lo que es la orquesta y el resto coro. Tenemos un coro más de 100 niños, jóvenes que participan, un gran coro que participa dentro de este coro, que es el parte del mismo programa. Los estaremos viendo juntos en estas presentaciones a los 272. Es correcto. Y todos los chicos van a participar. Van a observar la parte musical, sinfónica, propia de la orquesta, y además la parte sinfónica coral, así es como se nombra, tanto de coro con la orquesta en esa fusión de voces e instrumentos. ¿Ya tienen agenda para este año? Hemos estado programando, decidiendo los lugares, más que todo las fechas, y viendo cuáles son los lugares donde pudiera ya crear un impacto y sobre todo lo importante que disfruten la sociedad de esta música clásica por medio de esta orquesta sinfónica. ¿Solamente pensando en Colima? Estamos pensando, sí, así es, en Colima, dentro del mismo programa se generan también encuentros a nivel regional. Probablemente podamos participar antes de que concluya este año dentro de uno, y creo que este se realizará en Ensenada. Entonces los chicos pues tienen la oportunidad, por medio de este proyecto, de fusionar ambos trabajos. Recientemente, hace unas semanas, se fusionaron tres orquestas sinfónicas y tuvimos alrededor de 750 niños y jóvenes que realizaron un super mega magno concierto, ¿no?
Entonces, de por sí es bastante amplia la captación de los chicos para el proyecto. Entonces, sumando pues los esfuerzos que se realizan dentro de toda la República por crear también entre los mismos niños de diferentes estados esos lazos de amistad por medio de la música, es algo realmente maravilloso. ¿La orquesta también tiene un enfoque con sentido social hacia quienes se integran? Claro, recordemos que todos estos proyectos, el fin primordial es la restauración del tejido social. Muchas veces hemos comentado, a ver qué estuvieran haciendo sus chicos si no estuviera la orquesta sinfónica en este horario de 4 a 8 de la noche, pues quizás estuvieran en el teléfono, o en el iPad, o en, no sé, o sea, hay otras actividades, por supuesto, que los papás generan para ellos, ¿no? Pero dentro de este proyecto estamos garantizando dentro del estado que los chicos, además de una actividad musical, ellos puedan crecer en un aspecto musical y además con la expectativa futura de quienes tengan ese talento musical puedan continuar sus estudios musicales de licenciatura en la Escuela Superior de Música Esperanza Azteca, ubicada en la ciudad de Puebla. Y posteriormente, si los chicos deciden aún así seguir creciendo, pues pueden realizar sus estudios de maestría, becados por la misma fundación en el extranjero. La fundación ha ofrecido becas, chicos que iniciaron, una chica que inició aquí dentro del proyecto, decidió continuar sus estudios de escuela en la ciudad de Aguascalientes. Entonces ella se incorporó a la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y dentro de esta misma orquesta, ahora, donde inicialmente arrancó con nosotros, ella está ahora en esta orquesta y además la fundación le está ofreciendo una beca al 100% para realizar sus estudios siempre y cuando ella pues participe de esta actividad de la Universidad Panamericana. Ahí ya se encuentra ella ubicada, ya ha tocado conciertos, una chica de aquí de Colima. Por poner un ejemplo. Quedan pocos días, los chicos, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten los chicos? A ver, Adonai. Bueno, pues, quiero hablar por todos nosotros y creo que todos nosotros estamos emocionados. Tanto tiempo de trabajo, por fin se va a demostrar a la gente. Y creo que eso es lo que más nos pone nerviosos y nos emociona. ¿Pero están listos? Creo que sí. ¿Tienen considerado el programa que van a presentar? ¿Cómo? Joshua, ¿cómo te sientes tú de que va a ir gente, que va a estar ante de gente y que va a estar tocando? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? A ver, bien. Siento emoción porque es una emoción porque mucha gente va a ver lo que a mí me gusta hacer, la música y los talentos. ¿Qué edad tienes, Joshua? 9. Felicidades. ¿Hay compañeros tuyos todavía más de menor edad? ¿Eres el más pequeño? No. ¿Qué es lo que haces en la orquesta? Toco los timbales. Son unos instrumentos grandes que no están tan difíciles de tocar, que me adelanté a tocar. ¿Y te gusta? Una pregunta, por favor. ¿Cuál es la fuente de financiamiento de la orquesta y todo lo que implica? Sí, gracias a... Aquí lo vamos a comentar para continuar con... darle la oportunidad de platicar a todos los demás. Sí, la fuente de financiamiento principalmente es del Grupo Salinas, algunos diputados y gobiernos locales. La expectativa de crecimiento de la orquesta, ¿cuál es? Sí, miren, ustedes saben que pues este proyecto es fluctuante. Me refiero a que seguramente un chico o va a emigrar en algún momento de la ciudad porque aspira a ir a hacer estudios a otro lugar, ¿no? Como ocurrió con esta chica que emigró a la ciudad de Aguascalientes.
Entonces, constantemente el proyecto es bondadoso y en todos momentos recibimos chicos tanto para coro como para orquesta. Recordemos que es un proyecto, no es una orquesta sinfónica profesional, o sea, me refiero que no es para los chicos un trabajo, es un proyecto. Y dentro de este proyecto, pues constantemente chicos están concluyendo su actividad. Qué maravilloso pues sería tener a la orquesta una orquesta permanente, pero no es el fin. El fin precisamente es darle oportunidad también a otros chicos a que pertenezcan a la orquesta y en algún momento, pues aprovechando esta cobertura, quienes desean, padres de familia o niños, pertenecer a esta orquesta, los vamos a recibir siempre con mucho gusto y con el ánimo de aportar tanto musicalmente y además humanamente el sentido de integración, de armonía y de poderlos entender en el aspecto de que ellos son valiosos y puedan aportar no solamente musicalmente algo a la sociedad. Esto genera en los niños cosas muy buenas porque les da seguridad. Regularmente a nosotros frente a un público nos cohibimos. Los chicos al estar tocando un instrumento, pues ya eso es cotidiano, estarse presentando en un escenario, tocar como solistas, la interactividad que se relaciona dentro de la orquesta entre compañeros es bastante amplio. Imagínense, diariamente un niño tiene la oportunidad de convivir con 273 compañeros. ¿Sí? Entonces, por medio de la música, crear un ambiente de respeto. Me refiero a que cuando estamos tocando una sección de la orquesta, debe de guardar la otra tanto un momento de prudencia, de silencio, muchos valores que se generan por medio de la música, y creo que es un proyecto bastante acertado que pueda hacer que tengamos unos futuros hombres con una capacidad humana de poder realizar mejores atribuciones a nuestro estado y a nuestro mundo. ¿Físicamente tienen algún espacio donde trabajan? Sí, también quiero agradecer en este momento a las personas que nos han acogido en la sede, que estamos en el Colegio Gandhi, quienes nos han abierto las puertas para poder desarrollar con amplitud este proyecto. Esta escuela se encuentra ubicada en la ciudad de Colima, en la calle Juárez, muy cerca del jardín que también conocemos con ese nombre. Jardín Juárez, ahí es donde estamos instalados y pues ha sido maravilloso el trabajo porque nos hemos podido concentrar en un ambiente que ellos generan de igual forma al nuestro, con las mismas expectativas y además pensando en un futuro en conjunto con este trabajo, siempre apoyando a toda la niñez de Colima y como antes lo mencioné, pues tenemos niños, jóvenes que vienen, por supuesto, de Villa de Álvarez, de Colima, tenemos chicos de Manzanillo, tenemos chicos de Tuxpan, de Comala y de Coquimatlán. Así que todos los niños están invitados del estado para pertenecer a esta orquesta sinfónica.